en la primera parte de nuestro recorrido junto a los boricuas viajeros, nuestra primera paradita fue en la ciudad de Madrid. Y allí hicimos un recorrido por las zonas más importantes de esta hermosa ciudad española. Además, disfrutamos de un rico almuerzo para ya al día siguiente salir rumbo a la ciudad de Atenas en Grecia. En Atenas pudimos recorrer el famoso Acrópolis. Además, visitamos el antiguo templo de Poseidón, el llamado dios del mar. Y como ves, la vista con mi dron viajero es sencillamente espectacular. Además, y como parte de mi recorrido junto a los boricuas viajeros, no todo puede ser historia. Y pudimos disfrutar de una cena show con música típica griega. Y te cuento que aquí la pasamos de lujo. Ya luego de disfrutar de la hermosa ciudad de Atenas, hoy salimos rumbo a la ciudad de Olimpia, aquí en Grecia. En nuestro recorrido para llegar hasta Olimpia, hicimos nuestra paradita técnica, ya sea para estirar las piernas, tomar café o aprovechar para ver y conocer un poco más el lugar donde nos detuvimos, y esta no fue la excepción. Aquí vimos el famoso canal de Corintos, que es la región meridional de Grecia y actualmente separada por el istmo del mismo nombre, Corinto. Esta paradita nos vino muy bien para así ver de cerca este famoso canal. Y te cuento que este canal es una vía de agua artificial que une el Golfo de Corinto con el mar Egeo. Y se construyó entre el año 1881 y el 1893. Este canal evitó que los barcos pequeños tuvieran que navegar alrededor de 400 kilómetros alrededor de la península del Peloponeso, con una medida de 21 metros de ancho y 8 de profundidad. No limita el que cada año pasen por aquí alrededor de 11.000 barcos. Increíble, ¿verdad? Luego, continuamos nuestro recorrido por el Peloponeso para llegar hasta el famoso teatro de Epidauro. Al llegar, fui junto a los boricuas viajeros a conocer más de esta obra griega y de su cultura. Este teatro se ubica entre un bosque de pinos cerca del pueblo de Liguno, aquí en Grecia, y fue construido por Policleto el Joven, un insigne escultor y arquitecto de la vecina ciudad de Argos. Este teatro se convirtió en el más importante de Grecia para esa época y símbolo del teatro griego antiguo. Aquí pudimos tomar lindas fotos del teatro griego para el recuerdo. Es importante destacar que el hallazgo de este teatro reviste importancia arqueológica y arquitectónica, ya que la mayoría de los teatros de otros tiempos fueron destruidos parcialmente o reconstruidos. En este caso, los siglos no han pasado por el Epidauro, ya que estuvo bajo más de 6 metros de tierra y hoy lo podemos disfrutar como un legado para futuras generaciones. Luego, continuamos nuestro recorrido hasta llegar a la famosa ciudad de Olimpia, aquí en Grecia. Al llegar, fui junto a los boricuas viajeros a conocer más de esta importante ciudad en la historia griega. Pero como siempre, es nuestra guía la que habla un poco más de este importante lugar. Hoy estamos en Olimpia. Y Olimpia es uno de los lugares más renombrados de toda Grecia, ya que no solamente se relaciona con el dios supremo de los antiguos griegos, con Zeus, sino que también este es el lugar en donde nacieron los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Esos principios de los Juegos que hasta hoy en día nos siguen preocupando. Los atletas en Olimpia, en la antigüedad, luchan por el honor de salir vencedores. No es su intención conseguir
riqueza. Es por eso que el único premio que consiguen es una sencilla corona que se hacía con el olivo, un ramo del olivo que se llama calistéfanos. Los atletas, decíamos, procuran por la lucha justa, la noble competición. La intención es desarrollar al cuerpo y el espíritu para crear personalidades superiores, que era uno de los principios hablando del mundo antiguo. Bueno, yo quiero disfrutar, ¿verdad?, este lugar tan lleno de historia, ¿no? Y quiero tomarme fotos justamente en la zona donde está el estadio. Y nada, seguimos dialogando más adelante, pues porque todavía bien, hay muchísimas más. Muchísimas gracias. De nuestra aventura, bueno, yo y los boricuas viajeros que llegaron hasta acá para disfrutar de los atractivos que tiene tu país. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Vamos para allá? Sí. Luego hice un recorrido por toda la zona. Olimpia es una de las ciudades más antiguas del mundo, con grandes tradiciones religiosas y un gran desarrollo. Cuenta con grandes templos y guarda una historia sobre los dioses de incalculable valor histórico. Olimpia fue famosa por ser un centro religioso, donde se rendía culto y adoración a los dioses. Y te comento que es una zona muy cotizada para los arqueólogos, ya que cerca del templo, los buscadores de tesoros han realizado muchas excavaciones y han encontrado el taller de Fidias, con numerosas herramientas del escultor. Esta ciudad se ubica en el bosque sagrado con la arboleda sagrada y los altares están al aire libre. Durante la dominación romana, Olimpia se enriqueció especialmente en el perímetro sagrado, el Altis, donde Nerón mandó a construir un palacio. Tras la muerte de Adriano, la ciudad entró en decadencia y los últimos juegos se celebraron en el año 324. Más tarde, fui con los boricuas viajeros a hacer un recorrido por el Museo Arqueológico de Olimpia. Este importante museo alberga importantes piezas de arte de la antigua Grecia, encontradas en los alrededores de este importante santuario. Este museo, escuche bien, fue inaugurado en el año 1885 y fue el primer museo creado fuera de la capital griega. Desde el año 1982, el museo se ubica en el lugar que hoy estamos visitando y que fue remodelado en el año 2003, con motivos de los Juegos Olímpicos del 2004. En el museo hay piezas que se remontan desde la prehistoria a la Grecia romana. Sus piezas más importantes son el Hermes con el niño Dioniso y la copa que perteneció a Fidias, el llamado más famoso de los escultores de la antigua Grecia. En este recorrido por el museo se visitan 12 salas para poder apreciar de cerca variadas piezas que al verlas nos remontan a esa época. Luego de este recorrido yo me voy a un corte comercial, pero quédate ahí porque ya regreso con más de este tu programa especial de Viaje con Marisol con los boricuas viajeros por Grecia. ¡Ya regresamos! Hay una mosquita aquí, espérate.